Buenas tardes, comandante. Bienvenido. Este viernes 29 de julio. Empezamos nuestra nueva temporada. Y como partida ahora todos los viernes, vamos a traer una review. La review que ustedes me vayáis pidiendo. Esta es la primera. Como lo organicé todo muy rápido, no tenía tanque elegido por ustedes para este viernes. Así que voy a elegir la Matapollo, que es uno de mis tanques favoritos de tier 10. Y ya durante esta semana, pues espero que ya me dejéis dicho en los comentarios y tal qué tanque queréis para el próximo viernes. Así que vamos para allá. Hoy hablamos de las dos. De las 215 Bravo 183, la 4005. Hasta apoyo y el Prim. Tanques que son prácticamente iguales. Yo no me voy a meter mucho en números, en tal, porque realmente eso lo podéis ver ustedes en la consola. No tenéis más nada que pulsar la X o el cuadrado, depende en qué juguéis. Os venéis a módulo y o le dais al triángulo o le dais a la Y. Y aquí tenéis todos los datos. Estos tanques han perdido la gracia que tenían desde que los nerfearon. Nerfearon la bala explosiva. Ahora la bala explosiva se ha quedado, que en teoría son 1450 de daño. No voy a decir imposible, pero casi ver ese daño ya. Antiguamente era un tiro, un muerto, y ahora nos hemos quedado en que pegas un tiro y a lo mejor haces 500. Y me parece que el récord que ya hemos visto aquí fue Alfonso, que le sacó 15 a un tanque. O sea, va a ser difícil de sobrepasar ese 15 de daño con una bala premium del matapollo. O sea, que ahora mismo prácticamente se utilizan los dos con la bala normal. Salvo algunos tanques que están de ofrecido, que entonces se le carga la explosiva a propósito porque sabes que le va a entrar y le vas a hacer un destrozo. La recarga, siendo objetivos, no es tan mala. 21,94, vamos a poner 22 segundos. Pero, por ejemplo, el Jazz Panzer creo que está en 20. Y muchos tanques del estilo que pegan galletones de este andan así. La diferencia es que estos no son duros como el Jazz Panzer. Esto cuando, mientras, si en el momento que no estás cargado, estás vendido. O sea, tu defensa no es el blindaje. Tu defensa es el proyectil que tienes cargado. En el momento que lo tiras, se te tiran encima. Entonces, hay veces que es mejor no disparar y dejar que, y tenerlos aguantados en la esquina, que no se atrevan a salir porque estás cargado. Y deja que tu equipo vaya pegando galletas hasta que por lo menos tenga gente que te cubra la recarga. Mi 150 de daño la normal, 1450 la premium, como os he dicho, 300 la perforación, 240 la premium. Y la FV exactamente son los mismos valores. Quizás pueda que cambie alguna mejor de rotación de chasis, ahora lo vemos. Pero varía muy, muy poquito uno y otro. ...38... un poquito más despacito esta, quizás. La recarga, el daño, eso es lo mismo todo. La diferencia más importante es a la hora de utilizarlo. Este tiene en la torreta ahí un cabezón gigantesco. Es muy, muy blando, como lo podéis ver. Y esto se utiliza más como un cazacarro tradicional. Es más preciso, a pesar de que es el mismo cañón y que todo es igual. Es más preciso. Entonces este se juega un poquito más atrás. Este te sales en un mapa abierto, un mapa largo. Y no está tan mal. Este es
un poquito más duro, no mucho, 183, pero angulado y tal, sacas rebotito. No lo anda mal. Le puedes sacar algún rebotito, de hecho, en la torreta de frente, si no te las meten en la barra de sonido de ahí arriba de la torreta, tienes muchas probabilidades de rebotarla. Entonces, este yo lo uso yendo más bien con los pesados y metiéndome en ciudad con ellos. Me meto en ciudad, si hay una ciudad, me meto en ciudad con los pesados y a repartir amor. Los módulos. El motor lo llevamos aquí. Y, a ver. Ahí tenemos al conductor y tal. Y no sé qué componente tendrá delante. Será el tanque de combustible, que ahora ya no sale. Porque si os dan aquí en los bajos, en recto, ardéis. Yo no sé si es que el tiro llega al motor. No sé el motivo por el cual ocurre. Lo que sí os puedo garantizar es que si os cuelan un tiro en plano así abajo, ardéis. En la 4005 no ocurre. Comandantes. Un comandante que podría estar montado en un tanque pesado perfectamente. Líder nato, carga rápida, sexto sentido, extinción de incendio, prevención de fuego. Esta, ya los que sois seguidores del canal y tal, lo habéis visto que esto lo hemos estado utilizando para sustituir las dos habilidades de reparación. Como ahora tenemos el ki que se recarga, aprovechamos y ya tenemos una habilidad más para meter. Aumenta un 12% la precisión durante la rotación de la torreta, puntería firme, aumenta un 10% la precisión y ojo mortal. Porque antes no la usábamos en este tanque porque usábamos siempre explosivas. Y no vale esta habilidad, no sirve para las balas explosivas. Solo vale para las balas normales y las APCR. Y las HIT también. Entonces, ahora ya como si lo usamos así, se la hemos puesto. Sea, una tripulación prácticamente de pesado. Y aquí tenemos al del 4005. Al de 4005 yo lo tengo puesto más como un cazacarro estándar. Ahí la líder nato, carga rápida, puntería firme, experiencia de camuflaje, conducción silenciosa, sexto sentido, disparo apagado, experto en camuflaje y para ver más. Conciencia de la situación. Con tú y con eso nos ven desde casa Dios. Y en el momento que disparamos nos pinta a todo el mundo. Pero bueno, en los mapas largos, si estás atrás metido en los setos y llevas todas estas habilidades y tal, cuando asoma el ligero por la colina desde su puta casa no te pinta. Si no lo llevas, te pinta. Pues vamos con el equipamiento. Equipamiento para cargar rápido, ventilación mejorada y esta habilidad es para cambiar de munición sin tener que recargar. Es una recarga demasiado larga para cambiar de munición. Solo se la tengo puesta esta habilidad al tipe 5, a las artillerías y a los matapollos. A ningún otro tanque. Y es porque empieza la partida y cargas una normal y tienes un Super Conqueror sacándote torreta. Cambias de munición y le metes una explosiva en la torreta y si se la clavas bien, 600 se lleva. Con la perforante seguramente te la rebote. Y si tienes que cambiar para dispararle y tal, es un chocho. O has cargado una explosiva porque la has disparado ligero y te sale uno de lado. Dispararle una explosiva es casi desperdiciarla. Que ahora lo veremos, porque vamos a estar sacándolo esta tarde estos dos. Cambias en el momento y disparas. El consumible. Pues si le queréis meter todos
de los premium, vamos a llamarlo así, casi mejor. Yo, como soy un roñoso, le llevo el de reparaciones y las raciones. Y este le llevo el normal. Y la otra va exactamente igual. La 4.500, como veis, va exactamente igual. Porque hice la prueba de no ponerle la ventilación y sacrificar un poco de recarga a cambio de la manta, de tener un poco más de camuflaje. ¿Qué ocurre? Cuando sales en mapas abiertos, sí te cunde. Pero cuando sales en mapas pequeños, da igual lo que lleves, te van a pintar y sí pierdes recarga. Y como os he comentado antes, la única protección que tienen estos tanques es estar cargado. Bueno, ya os he comentado lo más importante de ellos. Uno se juega atrás, el otro se juega un poquito más adelantado. Vamos, se juega, lo juego yo. Luego que cada uno lo juegue como le salga de los mingos. Y ahora vamos a activar a la señorita de la voz. Buenas de nuevo, Germán Nocor. Black Raven 072. Dice: hola Mateo, ¿qué tal? Buenas, Black Raven, ¿qué tal? Pues nada, como dijimos que los viernes íbamos a hacer review y no había tenido oportunidad de saber cuál. Digo, pues mira, 183, 4005, que me las conozco bien. Y no me importa estar jugando, ya me putearán mis amigos pidiéndome el M3 Lee, cosas así. ¿Y qué nos dice por aquí? Yo ya uso con casi todo lo demás. De nuevo, me llama la atención que no lleves ni una de las explosivas. ¿Por qué no llevo explosivas? Porque para llevar explosivas... Dino Hugo 1980. Dice: vete preparando el Churchill GC. No Corvix 75. Dice: el 60 TP lo tenés. Sí. Este es lo que estamos hablando. La explosiva normal. 92 milímetros de perforación. 240. Si voy a tirar una explosiva, ¿por qué voy a tirar esta? O sea, ya es mucho para mi mente llevar tres municiones y decir, no, si le voy a tirar en tal sitio. M4N-RC. Dice: ponle gasolina al I7. O sea, ya decir, no, un ligero, le meto esta. No, un no sé qué le meto. Uf. Esta sí va a perforar y esta sí no va a perforar. O bueno, si está de culo, también le tiro esta. Bueno, de culo depende del tanque, porque si un tanque muy blindado está en el culo no hace mucho. Ahora lo vamos a ir viendo. Así que... es que no había activado el... 1980. Dice: o sea que la del medio y la última son explosivas. Correcto. En los dos. Exactamente es lo mismo. Esta es AP, Armor Piercing, la Hesh, alto explosivo no sé qué, no sé cuánto, y alto explosivo. Entonces, Fernando-Straight Wolf dice: hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. No hubo 1980. Dice: ok, tomo nota. Claro, entonces, en este llevamos la habilidad de hacer más daño a los módulos. Cuando tiramos esta, funciona esa habilidad, pero cuando tiramos esta, no funciona. Acordaos que con las balas explosivas, esa habilidad no funciona. Con la 4005 no saca rebote si te pones en una esquina. Si te dispararan al chasis, sí. Pero entonces no sacas tu rebote. Lo que pasa es que el otro es malo. Porque para disparar tienes que sacar la torreta.
sea, el cañón está en medio de la torreta. Tienes que asomar un trozo de torreta. Por cojones. Y la torreta no es como la de la 183, que es dura y rebota. Entonces, si sales así y estás asomando, pensá que estás asomando desde donde está el cañón hacia la derecha. Te tiran al frontal de la torreta. Y si no te tiran al frontal de la torreta, es que el que tienes enfrente es malo y entonces no es que tú lo estés haciendo bien, es que el otro es malo. Pero no es buena idea hacer lo de la esquinita con la 183. Hombre, si estás así enfrentado con otro tanque, mejor que salir de lado. Siempre va a ser. Hay que tener también en cuenta la manquedad del que tienes delante, la dispersión del cañón, porque a lo mejor el tío te está apuntando a la torreta y el tiro se va abajo, que a veces pasa. No hemos hablado de la línea de estos tanques. La línea es un poquito dura. Dinovo 1980. Dice. Claro, por eso te decía, tiene una torreta tan cuadrada. Pensaba si funcionaba lo de bloquear la torreta tipo E100. No, porque eso lo expliqué en el vídeo de la munición. Casi todos los tanques de tier 10 con tu torreta van a tener lo que se llama, creo que era sobrepenetración. La línea es infumable. Pues la buena de la línea es que llevas al Bayer, que es muy bueno, y la 183, que siendo riguroso desde que le nerfearon la bala explosiva, a mí me gusta. Pero porque me gusta, pero no es un buen tanque. O sea, el blindaje con la recarga, con la movilidad, hay mejores tanques que él. Hay muchos mejores tanques. Prácticamente casi todos los cazacarros que pegan galletas de 800.000 están siendo objetivos, están por encima. Lo único bueno que hay en esta línea lo tenéis al final y al principio. El Tortoy, una vez que aprendes a jugar con él, se disfruta. Sobre todo si salen en mapas pequeñitos, en un ciudad. Dinovo 1980. Dice. El Tortas desarrollado mola y el Bayer es una bestia. El Bayer, si lo colocas bien, también rebota una puta barbaridad. Luego tienes el AT-15, que es el Tier 8. Es una mierda pinchar en un palo enorme. Esto, peor. Peor. Y esto está en el garaje, con que por algo será. Esto es un apaleador de focas. Pues lo que tenéis bueno en la línea, ya veis lo que es. El nivel 5. El nivel 9. El nivel 9, una vez que está desarrollado, hasta que no esté desarrollado del todo, es un infierno, ¿eh? Ojo. Y los 2-10. En el 4005. A mí me gustaron prácticamente todos. A partir de aquí, ¿eh? El Challenger, el Charioteer, el Conway. Escogerle su rollito. Pero a mí me gustaron. Dinovo 1980. Esto es infumable. Dice. JJJJJJJJJJ me mató a paleador de focas. Sí, a ver si lo sacamos cuando terminemos de sacar las FV y tal, para luego, ¿sabes? Para luego no tener que destrozarme 5 horas haciendo la edición para poder subirlo a YouTube el vídeo. Lo saco si queréis y veréis, un apaleador de focas. Eso, si sale estos tienes todos tienen ciudad, es ir apaleando focas todo el rato. Y el Bayer lo sacaremos otro día. Pero digo, la línea de la FV, esto solamente lo hacía la gente por sacar la FV, por deletear un tanque con la explosiva de un solo tiro. Hacer esto esto lo digo. Mira que a mí, veis que yo lo saco un montón, que a mí el tanque me encanta, pero hay que ser objetivo cuando se hacen estos vídeos. Yo no creo que merezca la pena pasar por este infierno. Ojo. Que yo estos dos los he jugado después.
que yo venía del Churchill. Yo lo disfruté más todavía. Yo fui con el Churchill GC, el AT7, AT15. Y cuando llegas al AT7 después del Churchill, te parece hasta bueno. Pues esa es la línea. Yo, siendo franco, yo no recomiendo sacarse la... Yo aquí os digo la teoría. Luego está la limitación de mi manqueidad. Con la 4005, pues no sería un mal sitio allí, o por allí colocadito, no sería un mal sitio, ¿sabes? Pero con este, pues nos vamos a ir con los pesados a la ciudad, no sé que nuestros pesados sean putos. Y no vayan a ciudad. No con 75. Ayer me gané el Elicat y no sé por qué. Pues había una... El Super Hellcat, ¿no? El Super Hellcat era por hacer la... lo de entrenamiento. RM4N-RC. Dice, en la línea del i7 que se disfruta, voy en 6 y todo me entra. Y no hubo un 1980. Dice, yo siempre llevo de las últimas por lo menos un par de ellas en los cañones gordos por si se hay un tanque abierto tipo la guata le metes a la casa y me da la impresión que le pica. La línea del i7... El IS-3 para adelante. Bueno, en verdad el tanque es bueno, ¿no? Lo que pasa es que tienes no tienes que ir muy adelante con ello. Arroba G3RM4N-RCA a partir del IS-3 una vez más o menos desarrollado. Pero esto es lo que os comentaba del cambio de munición rápido, ¿no? Solo tiene la cabecita asomada. Uf, a eso no le saco yo un rebote ni de coña, ¿eh? Y no hubo un 1980. Dice. El KV-85 mola también. Ese pega unas toñas. Lo que pasa es que ese... Tienes que tener cuidado de que no te den. Y no hubo un 1980. JJ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 
Dinovo 1980. Dice: yo tengo solo el FV-183 a falta de la 4005, ¿con cuál se disfruta más? Son diferentes. Con esta te puedes ir más a saco. Ya habéis visto, es un poquito más dura. Y con la 4005 tienes que tener más cuidado. Lo que pasa es que también, si la grilla en vez de ir con esta, hubiera con la 4005, estaba muerta. Clandestino 21232. Buenas, Mateo. Buenas, clandestino. Dinovo 1980. Dice: con la 4005 no sacas rebotes y te pones en una esquina. Clandestino 21232. Dice: el canto de las gloriosas batallas solo recuerdo. Orugas. Le he hecho orugas, tío. Con la explosiva. Ya a la 183 no le rebotamos más. Esto es lo que tiene la explosiva esta. Se nos ha ido baja. Y no le hemos hecho nada. Le he tirado muy adelantado demasiado. Si le fuera dado más en la torreta, le hubiéramos hecho un destrozo. Ahí tenía que haber yo cambiado de munición. En vez de tirar explosiva, tirar perforante. Vamos para el garage. ¿Has visto? Yo siempre la llevo angular. Porque aunque no tiene demasiado blindaje, angulado, algo se le saca. FV-215. Decir, me voy a sacar mi primer cazacarro de tier 10. Yo no me sacaría el 215-183 en la vida. El 4005 me lo podría pensar, pero yo para sacarme... 1232. Dice: yo con el T30 le tiré al 705 y me lo llevé todo 2400 y algo no recuerdo bien. Bueno, vamos a sacar la 4005. Bueno, pues yo si desarrollara esa rama ahora, me sacaría primero el Bayer antes que la matapollo. Y me quedaría con mi Bayer, mi Tortugo. Iría haciendo partidas con él. Cuando esté en pelotón y me digan, vamos a sacar un 9. ¡Bup! Meto el Tortugo. Meto el Tortugo. Dinovo 1980. Dice: arroba clandestino 21232, lo descorchaste. La 4005 es prácticamente lo mismo, pero es más cazacarro. No te puedes ir como... Ah, poder puede, si quieres morir rápido. Te puedes ir a las tortas con los pesados y tal. Porque tiene el problema de que tiene esta enorme cabeza en plano, que no tiene blindaje ninguno. En contrapartida, a pesar de que es el mismo cañón, es la misma munición, todo igual, es bastante más preciso. No Corp 75. Dice: o sea, sí o sí tenés que pasar por el sufrimiento para llegar a la buena.
En la rama inglesa es una constante el que la rama sea... Para que el tier 10 sea bueno, 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 la rama suele ser malilla. Porque el Manticore pasa lo mismo. El Manticore, los ligeros de que no son el tier 10 ingleses, para mí son... A mí me hervía la sangre con ellos, ¿eh? Sin embargo, el tier 10 para mí es el mejor ligero de tier 10. A mi gusto, ojo, ¿eh? Ahora, luego... Luego tiene ramas que están muy bien. Como son las de los pesados. La de los pesados, malo, malo, tampoco hay ninguno. Y el Super Conqueror está mamadísimo. La FV está pesada, la 215 creo que es. Está también molona. Dinobo 1980. Dice: yo no quiero mentir, pero creo que tarde cerca de 3 años en llegar al matapollos. Dinobo 1980. Dice: es muy frustrante la línea. Es que los AT te hierven la sangre sobre. Y sobre todo ahora que hay tanto medio en las partidas. Pues le cuesta girarse. Como te empiezan a trolear, cuesta. Clandestino 21232. Lo malo de estar mamadísimo es que todos te tratan de quitar primero. Fernando-Bajo Straight Wolf. Dice: para ti, entre los cazacarros ingleses y los americanos, ¿cuál te parece mejor? Dinobo 1980. El E4 no falla, bueno, ¿eh? Al llegar al matapollos es cuando te asomas y ves que empiezan a recular JJJJJJ. El E4 no defrauda. Julian Kulm 78. Dice: hola, buenas tardes. Buenas, Julián. Y ya vamos a pescar poco, pero... A ver, con la 183 me hubiera acercado más.
Ya, pero ahora mismo no está la cosa. Pues cualquier cazacarro de ellos, de los que hay ahí, me va a pintar y yo no lo voy a pintar. Clandestino 21232. Dice. Arroba Julian Cool 78. Buenas, Julian. Pues no hemos llegado. Vamos a echar otra con este. Estamos teniendo suerte que estamos viendo en partida sin artillería. Eso siempre ayuda un poquito a estar más tranquilo porque yo me las llevo todas. Dinoubo 1980. Dijo. Yo estoy como loco por llegar al Hackfan CD100, creo que voy a disfrutar con él. No, lo que me tenéis que decir que al próximo viernes, ¿qué tanque queréis? Porque si lo tengo. O sea, los de tier 10 los tengo, pero si es de otro tier, lo tengo que comprar. Lo ha asustado.
Julian Kulm 78. Dice. Elis 7 y Elis 4, Mateo, ¿te parece? Me parece. Con la puta. No con 75. Dice. El tigre pejajaja cualquiera, Mateo, que vos tengas. No, yo por si os interesa alguno en concreto y no lo tengo. Pues lo compro, que no me cuesta trabajo. Será por dinero aquí. Dinobo 1980. Dice. Buena fórmula, así sacas dos al mismo tiempo, sea. Me fuiste a la verga, puto. Mira cómo arde. ¡Arde, puto! ¡Amen a los bomberos! Julian Kulm 78. Dice. Estás platudo, jajaja. Clandestino 21232. Dice. Una pregunta, Mateo, el tratar de vender tu cuenta se puede variar para mí. Clandestino 21232. Dice. Banear. Teoría sí. Vamos, métete en eBay y verás cuántas cuentas de PC hay. ¿Se ha parado? Se ha parado, cabrón. Rápido se mueve ese, ¿no? Dinobo 1980. Dice. Los niveles que hagan son más bajos para los compañeros que viene subiendo líneas tipo Tiger 1 y Tiger T. Pues mira, el Tiger 1 llevo tiempo que... Esos dos tanques en concreto llevo... Dice. Me puedo unir a una partida. Esos Tiger... Llevo tiempo queriendo meterlos en el garaje porque no los tengo. Tengo los premium. Me he quedado de putito ahí. Y el machín no se ha coscado que estoy ahí. Entonces aviséis suerte y ahora tal como asomo le pillo el hojaldrín. Julian Kulm 78. Dice. Podrás explicar cómo se suma puntos para el progreso anual. El mensual lo tengo claro, pero al ángel no tanto. Y he salido justo enfrente del cazacarros que no está pintado, tío. He visto, le he tirado con la explosiva en el lateral y le hemos hecho 500 miserables. Esto está ganado. Así que vamos con la matapollo. Quito una puta máquina de asesinar, Alfonso. Ranger Crazy. Dice. Supongo. O estás en los de matapollos. No, y porque antes salieron partidas muy normalitas con los matapollos, la verdad.
Y digo, bueno, pues voy a echar dos partidas más con el matapollo a ver si salen partidas buenas. Pero este mapa para el matapollo no se me da bien a mí. G3RM4M-RC. Cambiaste el logo del canal. Sí, ahora hemos puesto una pirula. Que va más con el nombre, ¿no? Hemos dado un lavado de cara para la nueva temporada. Parece como el doctor Mario de su píldora, jajaja. Sí, hay muchos malos, ¿eh? Ranger Crazy dice, pero sé de Chiro. Hay uno por tu derecha, Alfonso, que no está pintado. Veo para allá, no pinta. Pues podía ser ese el que me pintaba. Es más que probable. Hay otro, Leo, para ahí. Y le rebota. Claro. Joder, ¿cómo me está poniendo el Leopard, loco? ¿Dónde? El Leopard que hay ahí. Que se ve que el 430 no está jugando, no está en esta partida. Estoy recargando, ¿eh? Ahora estoy desorientado. Eran 14. Dice, buenas noches a todos. Buena. Joder. Yo me está bajando la vida entera el puto Leopard, que no tiene cojones a pintarlo en mierdas este. Que ya no te digo que lo mate, sino que me lo pinte. Ha subido arriba en la...
coño está metido el Bayer que no le tengo tiro, tío? Vale, está metido ahí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Estoy recargando. Ahora te las va a llevar todas juntas, ¿no, Alfonso? Sí. Es que ya le he disparado antes dos veces, tío, con la retícula en rojo. Y yo no sé dónde se ha ido la... Con la retícula bien y con... Y marcando que entraba, tío. Y no sé dónde coño se ha ido la bala, tío. Lo tengo fantástico. Si no tuviera 17 segundos recargando... Vamos a darle aquí a... Las raciones de combate. Ya se va, me cago en todo. Se me ha escapado. El 430 está ahora pidiéndome que le dé un zumbayo. Hostia puta. Y que no fallan, ¿eh? Míralo. Y que no fallan ni una, tío. Le pego con una bala que tiene casi 400 de penetración. Me cago en todo. El Leopard puto sigue vivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Te va por detrás el ligero, ¿eh? Ya no. Ah, ya los tienes donde querías. Si vienen de uno en uno aún. Me faltaba unas décimas de segundo. Sí, ese podría haber muerto, tío. Si le he pegado ahí un tiraco en la cúpula del comandante, tío, y la ha rebotado. A ese le metió yo la torreta de lado y me la ha rebotado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, está huevo. Creo que me he puesto hincho esta pastilla, ¿verdad?